que entró la ley bueno, en vigor en 2021, pues nos estamos planificando el poder tener una alternativa al plástico, sobre todo para los que es de un solo uso, tanto para hoteles, restaurantes, cafeterías, o incluso también, pues, también ayuntamientos, hospitales, colegios. Pues buscamos ofrecerles todo lo que sea de plástico de un solo uso, canviárselo. Aquesta empresa ofereix alternatives per als gots, tasses de cafè, plats, bosses de fems i altres productes que es solen fabricar en plàstics. Hay la fécula de patata, también de almidón de maíz, ¿vale? Después tenemos para productos como los cubiertos, pues tenemos desde madera o también en CPLA, que es el PLA cristalizado, que es también un producto vegetal, que tarda un poquito más en biodegradarse frente al craft y los demás, pero suelen ser una cuestión de un par de meses o tres que se biodegrade. Y después tenemos productos también, pues como el papel en craft para lo que son los vasos, ¿no? Són, això sí, alternatives que donen menys rendibilitat a les empreses. Formentera en particular, de hecho, nos lleva unos pasos por delante, que es maravilloso que estén tan concienciados. Y aquí en Ibiza también, pero cuesta un poco de trabajo por el tema económico. Cuesta tres veces más, principalmente, que un producto plástico, ¿no? A les Balears només reciclam un 20% de tots els residus plàstics que generam, més de 52.000 tones l'any 2016. Les empreses del sector turístic que encara no han fet la transició cap a la sostenibilitat es poden beneficiar d'iniciatives com aquesta. Todos estos productos, hasta que tengan un volumen considerable, el precio no va a estar al mismo nivel que el plástico, ¿no? Pero bueno, por la legislación del 2021, pues sí que esperamos que esa concienciación ayude también a que lleguemos a gran mayoría de público, ¿no? Intentamos ayudar al cliente de que cambien todo el plástico de su empresa con productos sostenibles de la gran variedad de materiales que ofrecemos.